nuestros oyentes. Bienvenidos una semana más a un programa Entre Notas, aquí en la radio del Club Internacional de Empresarios y Emprendedores, CIE Radio. En esta ocasión tenemos a una invitada muy querida, una grandísima profesional con un currículum de excelencia. Y bueno, vamos a presentarla como se merece. En primer lugar, pues darle los saludos y nada, muchísimas gracias por estar aquí, Carmen. Hola, muchas gracias. Realmente estoy agradecida por programas así, que hagan, que difundan la música, que difundan la cultura y todo ese trocito que cada persona aporta a la cultura, a la música y a la sociedad en general. Exacto, genial. Con nosotros tenemos, como decía, a Carmen Artiles Moraleda. En este sentido vamos a añadir solamente unas pinceladas acerca de su currículum para que luego ella nos cuente con detenimiento cuestiones acerca de su experiencia en el mundo de la música y de la cultura, como bien comenta. En primer lugar, pues ella comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Canarias, en la especialidad de trompa, de la cual pues ahora nos va a hablar largo y tendido, también recibiendo clases de grandes maestros como José Zarzo, Raúl Ortiz, José Luis Muñoz, Elisa Verde y Rubén Guerrero. También ha asistido a diferentes masterclasses con también diferentes maestros y ha participado como alumna en festivales internacionales y cursos internacionales también de verano. También, por otro lado, ha participado en diferentes orquestas, pero ya nos contará, como decía, con más detenimiento de este tema. Entonces, Carmen, este instrumento, la trompa, es un gran desconocido, ¿no?, por muchos de nuestros, del público en general, ¿no? Sí, yo creo que en general la trompa es un instrumento de viento metal. Mucha gente me pregunta, ¿por qué, Carmen? ¿Por qué la trompa y cuándo? Pues sinceramente, yo con 6 añitos empecé tocando el piano con Desiree, que era mi profesora, que era la vecina, que vivía enfrente de mi casa. En mi casa nadie había estudiado música de manera profesional, pero fue cuando opté a la formación del conservatorio y solo quedaban algunas vacantes para saxofón, oboe y trompa. Y uno de los que estaban el día de la presentación le dijo a mis padres que tenía unas aptitudes positivas para la trompa y empecé. No fue fácil, porque no es un instrumento que socialmente lo conozca a mucha gente, sobre todo en edades tempranas, pero realmente poco a poco. El primer año fue difícil cuando ya el piano, la de flauta, ya tocaba un montón de melodías, pues la trompa se ceñía notas largas, vibrando los labios, pero fue poco a poco me fui enamorando de la trompa. También, como comentábamos, ha estado formando parte de diferentes formaciones orquestales. Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, realmente, como contaba, empezaba, cuando uno empieza siempre la trompa es un instrumento muy, que casi todo intérprete en orquesta, también en banda. Mi comienzo fue con la banda de Ingenio, hice mis primeros pinitos en agrupaciones, pero centrándonos hoy en día realmente formo parte de la Gran Canaria Wind Orchestra, que la Gran Canaria Wind Orchestra nace con la inquietud profesional, la superación profesional y la existencia de una orquesta de tales características en Gran Canaria. Cristina impulsa a un grupo de profesionales destacados de la geografía isleña a unirse de forma altruista por un objetivo común, la transmisión de sensaciones a través de la máxima exigencia interpretativa que requiere una formación de este tipo. La Gran Canaria Wind Orchestra, a través de la interpretación del repertorio original creado por compositores contemporáneos, nos brinda la posibilidad de interactuar con la actualidad musical europea. Otra característica de esta formación, de la que formo parte como trompista, es la versatilidad que posee, donde tienen cabida grandes desde las pequeñas agrupaciones hasta la gran orquesta de vientos, cuerda grave, percusión o coro. La plantilla está compuesta por todas las especialidades de viento, percusión, violonchelos, contrabajo, regalando una mezcla de texturas y timbres a través para lograr el objetivo de la Gran Canaria Wind Orchestra. Pues realmente esta orquesta se formó, estamos ahora mismo en la quinta temporada, ahora dentro de una semana va a dar cabida en el Auditorio Alfredo Kraus el cuarto concierto de esta quinta temporada de la Gran Canaria Wind Orchestra. Exacto, es decir, en relativamente poco tiempo ha tenido un crecimiento muy importante. Como bien comentabas, tiene un repertorio muy extenso y de diferentes géneros y estilos. Y en ese sentido, pues, digamos que en el panorama musical clásico
ha habido pues ese nicho, por así decirlo, de mercado musical que entonces ahora se ha cubierto con la Gran Canaria Wind Orchestra. La Gran Canaria Wind Orchestra realmente es una banda sinfónica, y realmente había muchas composiciones de banda que no había una agrupación así en Gran Canaria para poder interpretarla, porque realmente siempre a nivel social se entiende, la orquesta está un poquito por encima a nivel de estatus social. Uh-huh. Esto podríamos hablar largo y tendido, luego todo lo que es el repertorio bandístico. Pues con la Gran Canaria Wind Orchestra estamos equiparando y que haya igualdad y que haya una agrupación, que hay muchos compositores que han querido componer para la banda, pues con esta agrupación da cabida para poder interpretar esas composiciones de grandes compositores contemporáneos que tenemos uh-huh. hoy en día, y un poco esa es la finalidad. Y en Gran Canaria realmente es un lujo poder contar con una agrupación así, y que intérpretes profesionales y no profesionales, pero que también que tienen el nivel, puedan interpretar, y realmente poco a poco a lo largo de estos 5 años se ha visto la aceptación que tiene la Gran Canaria Wind Orchestra y la calidad interpretativa, que invito a que tú y todas puedan escucharlo próximamente, y que ustedes mismos sean los críticos, porque para poder criticar creo que debemos conocer nuestras orquestas, nuestro panorama musical. Exacto, también nuestra realidad, y como decía también bien Carmen, ese público que se va creando, que va ampliando también sus horizontes a nivel musical, que vamos, digamos, agrandando en nuestros oídos y nuestras orejas para también escuchar otro tipo de repertorio. En este sentido, también ha motivado a compositores el hecho de estar la Gran Canaria Wind Orchestra a componer ex profeso para esta formación. Sí, exacto. Realmente hay muchos compositores que querían componer para esta agrupación, y de hecho en el próximo concierto pues lo que podrán escuchar es la obra finalista del primer concurso que va a realizar la Gran Canaria Wind Orchestra. Será aquellas obras que han llegado a la final, porque hay mucho interés no solo a nivel autonómico de las islas, sino a nivel nacional, incluso me atrevería a decir internacional, no sé si es, pero yo creo que sí. No. Sí. Que Canarias es algo más. Yo esta semana he escuchado las noticias que Gran Canaria es algo más que playa bonita. Gran Canaria tiene un nivel cultural que creo que debemos difundirlo, ya que el canario, la canaria tiene una capacidad creativa, y sí, la capacidad de crear, yo creo que, y de interpretar, muchos compositores la están persiguiendo. Y por eso el último concierto de esta cuarta temporada, que será el 10 de noviembre, pues podrán escuchar esas composiciones escritas para nuestra Gran Canaria Wind Orchestra. Todo un lujo. Pues, exacto. Enhorabuena y todo un lujo por esa iniciativa también. Entonces, para que nos quede claro a todos los oyentes y de CIE Radio, coméntanos por favor de nuevo esa fecha, la hora, el lugar. El próximo concierto será el domingo 10 de noviembre a las 12 de la mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. Pueden, a través de la página web, en las redes sociales de la Gran Canaria Wind Orchestra, pueden adquirir las entradas. Realmente será un concierto de 90 minutos, con 15 minutos de espera, un domingo en familia. Son conciertos muy, muy destinados a todo lo que es actividades culturales en familia, ya sean amantes de la música de manera profesional, pero sobre todo amantes de la música, como escuchar música como un beneficio para toda persona dentro de su desarrollo personal. Exacto, como una persona diletante, una persona que tiene inquietudes, tanto culturales como formativas. En este sentido, Carmen, también no solamente perteneces a esta formación, a esta Gran Canaria Wind Orchestra, pues a la cual, como decimos, en esa andadura tan reciente de estos 5 años, toda la trayectoria y los pasos que ha ido dando, también me gustaría que mencionaras otra orquesta que, por sus características sociales y creo que por las necesidades también de nuestra sociedad, tanto canaria como también a diferentes niveles, tiene una importancia crucial. Háblanos un poquito de esta.
esta agrupación, esta Women Orquesta, Women Band en este caso, sí, ya la Gran Canaria Women Orquesta, todo lo que es el desarrollo musical a nivel personal me lo desarrolla, también me lo desarrolla la Gran Canaria Women's Band, pero no solo a nivel musical, sino también a nivel personal, porque creo en la diversidad. Realmente la Gran Canaria Women's Band es una banda que la integramos 50 mujeres. Es la primera banda sinfónica femenina de Canarias y segunda de España. El objetivo de nuestra Gran Canaria Women's Band es reivindicar el papel de la mujer en el arte y en las diferentes formas que la música ofrece. De esta manera perseguimos dos objetivos principales. La visibilización de la mujer como trabajadora y ciudadana, resaltando la importancia de la memoria histórica. A manera de anécdota, Cristina, hace 50 años, que 50 años pueden decir, son muchos años, pero a nivel histórico son muy poquitos. Pues hace 50 años en esta orquesta, la Orquesta de Viena, esa que escuchamos al día siguiente de comernos las uvas, pues hace 50 años había una mujer que interpretaba el violonchelo, pero realmente no constaba en plantilla. Realmente, tenía voz, pero no voto, como el otro quien dice. Realmente, pues yo creo que eso ya poco a poco ha ido cambiando y la Gran Canaria Women's Band pues sigue, pues dar visibilidad a la mujer y también, por otro lado, inaugurar en Gran Canaria un ámbito formativo y cultural que promueva el talento de las jóvenes músicos, garantizando su promoción y sobre todo en este caso que a mí me compete como trompista. Trompista es un instrumento de viento metal que mucha gente, a mí personalmente, me dice, ¿tocas la trompa? Sí. Ah, pero sos muy grande. Ah, como tú eres grande, una mujer de 1,80 m, alta, grande, por eso tocas la trompa, porque eres grande, porque lo asocian un poco con lo masculino. Realmente estoy contenta porque va cambiando, pero son experiencias que yo he vivido. Es por eso que la Gran Canaria Woman Band tiene un concierto principal al año, que es en marzo, donde dentro de todas las actividades culturales del Auditorio Alfredo Kraft, pues siempre actuamos. Este año tuvimos la suerte de clausurar todas las actividades destinadas al mes de la mujer. Y en marzo lo que hacemos siempre, estrenamos una obra de una compositora canaria, hemos estrenado obras de compositoras canarias, y un repertorio escrito expresamente también para bandas, donde tienen cabida principalmente las mujeres, y nuestra directora. Aquí le hago un guiño porque realmente este proyecto, así como el proyecto de Gran Canaria Women Orquesta, se lo dedicamos a todo el equipo que hay detrás, principalmente a Esteban Ponce, y como no, al director titular de Gran Canaria Women Orquesta, que es David Fiusa, que ama el proyecto y cree en el proyecto. En este caso de la Gran Canaria Women Band se lo dedicamos a nuestra directora Pilar Rodríguez, que cree, que lucha, que trabaja, que hasta hoy me llamo Carmen, seguimos intentando para difundir la cultura, difundir la igualdad y, en fin, hacer un poco más sensible a la sociedad, porque yo creo que si la sociedad, cuando la sociedad escucha más música, se va convirtiendo cada vez más sensible, y cuando hay sensibilidad, no solo a nivel musical, yo creo que es un beneficio a nivel de desarrollo personal de la sociedad en la que estamos, lo que creo. Por eso ahora mismo, con respecto a la Gran Canaria Women's Band, en principio es en marzo, aunque tenemos algún proyecto que no podemos adelantar mucho. Están ahí, hoy precisamente tuvimos llamada porque la Gran Canaria Women's está dejándose ver en el ámbito cultural de Gran Canaria y de todas las islas, y poco a poco, este es su tercer año, esperamos que en el cuarto ya mucha gente lo conozca. Pues enhorabuena por ese proyecto, como bien decía Carmen, no solamente por ese impacto musical, sino sobre todo por el impacto social que conlleva el ver de una manera, porque para nosotros a veces puede resultar, o para muchas personas puede resultar chocante, que sea una orquesta compuesta en su totalidad por mujeres, cuando digamos que la norma hasta ahora ha sido que esté compuesta por hombres. Y esa anécdota, que esperemos que continúe ahí, simplemente como una anécdota, una de las instituciones más importantes como la Orquesta Filarmónica de Viena en su momento pues haya sido, digamos, tan conservadora como para no tener en plantilla a una mujer. Nos encantaría ahora que uno de las rupturas, ¿no?, con ese conservadurismo fuese que fuese una mujer la directora de alguno de los conciertos de Año Nuevo tan famosos, ejecutados e interpretados por la Orquesta Filarmónica de Viena. También, por otro lado,
Quería preguntarte acerca de los instrumentos, porque así como hay roles y estereotipos de género en la orquesta, has comentado en este sentido la trompa como un instrumento que se asocia a un género determinado. No sé si nos podrías contar o comentar algún otro instrumento que, bajo tu experiencia con la Women's Band, haya sido también estigmatizado con un rol de género. Bien, yo soy una persona muy optimista y realmente que creo que eso ya se ha eliminado, que como dijimos se queda a manera de anécdota. Pero bien es cierto que todavía, sea por el tamaño del instrumento, los instrumentos de viento metal, nos encontramos con la tuba, que es la mayor. Dentro de la familia de viento metal tenemos tuba, trombón, trompa y la trompeta. Y luego a lo mejor los instrumentos de menor tamaño, pues a nivel de intérpretes femeninas, pero como comentábamos, soy optimista y creo que estamos avanzando y eso ya yo creo que se va a eliminar y vamos a conseguir esa igualdad porque realmente todo lo que es la interpretación depende de una buena columna de aire, de unos buenos labios y de una buena vibración en el caso de viento metal y creo que toda persona lo puede realizar por igual. Exacto, pues solamente serían cuestiones a nivel técnico, que obviamente es un entrenamiento, es una práctica como cualquier otro tipo de instrumento. Entonces, para ir derribando esos mitos y esos prejuicios sociales. También por otro lado, quería preguntarte, Carmen, como estás comentando de estos temas relacionados con la igualdad y a su vez con la diversidad, Carmen pues, es muy polifacética y también se dedica al mundo de la docencia y de la enseñanza. Ella trabaja como jefa de estudios. Cuéntanos entonces también, preséntanos un poquito tu centro y proyectos que trabajan precisamente por la diversidad y la integración. Muy bien, yo soy docente de profesión y de vocación, aunque realmente de vocación y profesión, aunque igual que la música, es una vocación, pero también complementa y lo considero mi profesión. Como comenta, soy docente desde el año 2007 y en concreto desde el año 2009 en el CEIPP Damas, un centro aquí ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, un centro que cree en la internacionalización de la educación. Y como creemos en la internacionalización de la educación, pues siempre estamos inmersos y este año estoy inmersa como coordinadora de un proyecto europeo, un Erasmus Plus. Este proyecto Erasmus Plus consiste, somos 6 países, entre ellos estamos Inglaterra, Irlanda del Norte, Grecia, Italia, Lituania y nosotros España, donde nuestro objetivo común es darle un valor positivo a las migraciones. Partimos del cuento de Alicia en el País de las Maravillas y es por eso que nuestro proyecto se llama Alice in Wonderland Discover Our Roots, descubriendo nuestras raíces. ¿Y por qué? Porque comparamos si han leído el capítulo número 1 de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo baja por una madriguera y llega a un sitio nuevo. ¿Cómo se siente? Pues hacemos una comparativa de cómo se sienten los inmigrantes cuando llegan a un sitio nuevo. Pues por todo eso, en nuestro centro que tenemos más de 25 nacionalidades, igual que en el centro, por ejemplo, en Lituania tiene mucha emigración, no emigración. Somos distintos países que estamos en el distinto ciclo de las migraciones, porque las migraciones son un ciclo. Ahora mismo nosotros estamos recibiendo bastantes inmigrantes, pero recuerden nuestra memoria, ¿no? De mi bisabuelo, irnos a Cuba, ir a A Venezuela. Venezuela. Realmente, pues, el proyecto lo que persigue es que ahora la semana que viene vamos a Grecia, que vamos a ver un campo de refugiados como objetivo principal, es darle un valor positivo a la diversidad. Y nuestro alumnado ver la diversidad como riqueza. Yo creo que la fusión de culturas a nivel musical es muy rica, la fusión de culturas a nivel personal es más rica, si cabe, porque no hay nada más interesante que sentarte en una mesa a hablar con gente de distintas culturas, gente que esté formada y gente que tenga una actitud crítica frente a la vida, porque aquí no significa de ver las rivalidades y las diferencias como eso, como rivalidades, sino al contrario, las diferencias como riqueza y ver las migraciones como riqueza. Y ese es el objetivo principal de nuestro proyecto europeo, donde todas las familias inmigrantes, que realmente una anécdota, una de las familias que no eran inmigrantes me llama por teléfono y dice, Carmen, yo soy canario, pero yo tengo mi tatatarabuelo que yo también soy inmigrante, me pueden, porque a mí me gusta eso de tener otra, ¿sabes? Que se sentía realmente, era como el concepto social, los medios. La parte social de las migraciones como algo no tan positivo, pues en este proyecto nuestro alumnado lo ve como algo natural. O sea, tener cubano, venezolano, de Uruguay, de cualquier
de África, del centro de Europa, y es muy, muy interesante. Invito a todo el mundo a que participe en estos proyectos europeos y en la internacionalización de la educación. Canarias está en un lugar estratégico, tricontinentalidad, somos el puente de Sudamérica, estamos al lado de África y somos europeos. ¿Qué más se le puede pedir? Yo creo que todo docente no puede estar aislado de esa realidad que tenemos aquí y verlo como una riqueza, porque a nivel musical no saben la riqueza que tengo yo en el aula cuando trabajo con mi alumna africana, con mi alumno del centro de Europa. Hay una diversidad de ritmos que solo con eso ya me elabora la programación musical. Exacto, y también sobre todo incidir en esto que cuentas de la diversidad como un enfoque positivo, como un punto indispensable también por nuestra geografía y nuestra localización en Canarias, y sobre todo esa fusión que hace que sume. De hecho, el proyecto se llama así, Erasmus Plus, ¿no? Sí. Esa suma de las diferentes culturas, diferentes estilos, inclusive diferentes ideologías y religiones, hace que luego ese producto final pues sea sinérgico, ¿no? He visto que en tus redes sociales que no solamente estás evidentemente con esta serie de proyectos relacionados básicamente con la música y con la educación, sino que tienes un proyecto muy interesante que tiene como título Curvy Elegante. Sí, efectivamente, has investigado bien realmente. Yo creo en la diversidad en todos los sentidos, como comentábamos, a nivel musical, a nivel de cultural, pero también creo, quiero aportar mi granito de arena a la sociedad para lo que sería la eliminación de cánones de belleza. Creo que no hay un canon de belleza y la sociedad no debe imponernos el canon de belleza o sentirte extraña si tienes más allá o más menos que de una talla 42. Y por eso me he querido contar mi experiencia y bajo la experiencia de como una mujer curvy, una mujer grande, una mujer que no fomento la obesidad para nada, al contrario, creo que la obesidad en Canarias es un tema preocupante. Lo que fomento es que hay que aceptar nuestro cuerpo, no podemos ir en contra de nuestra genética. Si podemos tener una vida sana y querernos a nosotros mismos, ¿no? Eliminar esos cánones de belleza de la sociedad. Y con este proyecto simplemente lo que pretendo es aportar a la sociedad mi experiencia, ayudar no solo a mis alumnas y alumnos sobre todo, que ya empiezan los complejos, sino que se acepten y eliminar esos cánones de belleza, que tú te lo pongas, no te lo imponga una sociedad. Y principalmente ese es el objetivo que es muy gratificante. Al final todo pasa un poco por eso, ¿no? Por quererse a uno mismo, aceptarse y en este sentido en todos los ámbitos, tanto a nivel corporal como también a nivel interior, hablando en este sentido de la música. Sí, efectivamente, yo creo, cuando hay una frase que yo siempre digo, que digo, si lo crees, lo creas. Pues en este caso yo creo en eso, creo en poder ayudar y quiero aportar mi granito de arena y dentro de curvy, curvy elegante y aceptar nuestra genética y nuestras curvas y ver las curvas como elegantes, porque realmente hay una concepción de la curva, pues a lo mejor una mujer más sensual, una mujer más femenina, pues no, es tu curva y punto, con la curva puede ser elegante, porque el concepto de elegante siempre lo entendemos, ay, qué flaquita, qué mono le queda el traje, qué elegante, pero pocas veces vemos a una persona que tiene más de una 44 decir qué elegante es, podemos decir qué femenina, qué sexy, pero no qué elegante. Y eso es un poco los granitos de arena que quiero aportar con dicho proyecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias de verdad, Carmen. Un placer compartir este ratito contigo. De verdad, pues animamos también a todos nuestros oyentes a que pues, escuchen nuestro programa como siempre entre notas. Me despido por mi parte, Cira Rodríguez. Reitero, un verdadero placer tener a Carmen Artiles en este ratito de hoy. Y muchísimas gracias también a todos. Nada, como siempre, nuevamente en CIE Radio, volveremos en el próximo programa. Entre notas, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y espero que sigan difundiendo la cultura y la música en Gran Canaria y en Canarias en general.